¿Qué tal? Buenos días. Soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Aquí en otra emisión más de Hablemos de Arbitraje Deportivo con el tema de Derechos Humanos y Deporte, que me permitiré yo, yo presentar. No obstante, aquí tengo que hacer algunos arreglos para efectos de, de poderles... Eh, poner a la vista la, la presentación. Eh, les pido que me permitan un momento. Y hablando respecto, respecto al deporte, eh, su diferencia con las garantías individuales. Eh, um, ¿Qué más? Eh, vamos a ver también cómo se vinculan con diferentes. Garantías individuales y con aspectos del derecho del deporte. Bien. Permítanme un momento para poder yo desplegarles la pantalla. Estoy aquí haciendo movimientos. Me está costando un poco de trabajo. Déjenme ver si si puedo resolverlo de otra manera. Finalmente, la presentación no es muy extensa, pero este, para poderlo hacer más gráfico, estoy tratando de mandar de mi computador a otro dispositivo la, la presentación. Estoy. Permítanme un momento, por favor. Eh, uh, respecto de la presentación que vamos a tener, va a ser muy interesante que ustedes observen aquí la, este, cómo se, cómo integramos eh, el concepto de, de deporte dentro de los derechos humanos y de esta manera, ustedes entiendan por qué el deporte o la práctica deportiva es un, un derecho humano y su diferencia con las garantías individuales que consagra nuestra Constitución para efectos de, de, de proteger ese derecho humano. Casi. me lo estoy enviando. Permítanme un momento, por favor. Bien, en principio diremos, o más bien estableceremos qué son los derechos humanos. Los derechos humanos... Pues son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. No hay distinción en raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otro tipo de, de, de condición. Se incluyen el derecho a la libertad, a no estar sometido a la esclavitud o a torturas. También se refieren a la libertad de opinión y de expresión, a la educación, al trabajo, entre muchos otros, obviamente, el derecho al deporte. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna, como ya lo habíamos comentado. Bien, permítanme, estoy todavía aquí batallando con, con la presentación. Bien, voy a desaparecer un momento de la pantalla, voy a, a tratar de, de presentarles. Ok, ¿qué tal? Este, aquí regresamos. Soy Jaime Moreno Agras, de la Dirección General del Deporte Universitario. Este, hablemos de arbitraje deportivo. Y vamos a tratar el tema de los derechos humanos y el deporte. Habíamos comentado en algún momento que los, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de sexo, nacionalidad, origen étnico, religión, raza u otra cualquier condición. Estos derechos humanos se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido a un tipo de esclavitud, eh, a ningún tipo de esclavitud, perdón, ni a torturas. También se refieren a la libertad de opinión y de expresión, a la propia educación, al trabajo, entre otros, como puede ser el derecho a la práctica deportiva. Estos derechos corresponden a todas las personas, habíamos dicho, sin discriminación alguna. Así las cosas, el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y de los grupos. Porque estamos hablando no solamente del derecho humano individual, sino también aquel que se refiere a las sociedades. De acuerdo a lo anterior, las Naciones Unidas han creado una normativa integral sobre los derechos humanos un código protegido a nivel universal e internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira, en donde se puede encontrar uno, este, ciertos tipos de derechos o diferentes tipos de derechos con un carácter civil, cultural, económico, político e incluso social cuyos cimientos están regularmente establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, bajo la inspiración de los derechos humanos contemplados en esta Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se dio origen a la Carta Internacional. <coughs> de la educación física y el deporte, misma que se adoptó en 1978 durante la vigésima conferencia general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO, y enmendada en 1991, donde hubo ciertas reformas. Esta carta le fue sucedida por la actual... Carta Internacional de la Educación Física, la actividad física y el deporte. Documento adoptado por los Estados miembros de la UNESCO el 18 de noviembre de noviembre, perdón, del 2015, durante la 38 octava eh, sesión de su Conferencia General. Así, este documento fue el primero en inspirarse en los derechos humanos y declarar que la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos. En su contenido se establecen, entre otras cosas, los valores y beneficios del deporte, así como principios de calidad y ética relativos a propiciar una participación en la educación física, en la actividad física y el deporte a lo largo de toda la vida. De ahí que el derecho a la práctica deportiva no es exclusivo de los jóvenes o de los niños, sino que también para los adultos y adultos mayores. Procurar la sustentabilidad económica, social y ambiental de esas actividades. Entender a la investigación, a los elementos empíricos y a la evaluación como componentes importantes de la educación física y la actividad física. Y el deporte. Encargar las actividades de enseñanza, entrenamiento y administración de la educación física, la actividad física y el deporte, personal calificado. Contar con espacios, inst instalaciones y equipos adecuados. Garantizar la seguridad y la gestión de los riesgos que implica la actividad deportiva y obviamente proteger así como promover la integridad de los valores éticos que se desprenden de precisamente de la educación física, de la actividad física y el deporte. Ustedes podrán darse cuenta, en esta carta se establece, obviamente, el derecho para todos, sin distinción de diferencia económica, social o política. Se garantizan derechos respecto de los deportistas y de quienes involucran en el deporte para desarrollarlo en, la, en los lugares adecuados y que estas personas que son las que entrenan a los deportistas o que gestionan eh, el deporte para los atletas deben de estar debidamente calificados. Eso es lo que garantiza esta carta. Asimismo, que obviamente se protejan los valores que vienen intrínsecos en el deporte. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y garantías individuales? Que es una discusión que se ha dado entre los juristas para poder diferenciar unos de otros. Pues bien, empecemos con los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos que comprenden los derechos y obligaciones que tienen todas las personas, sin ningún tipo de distinción racial, de género, nacionalidad edad u otras, como ya lo habíamos nosotros comentado. En tanto que las garantías individuales son mecanismos para la protección de los derechos de los individuos que están establecidos en la constitución de cada país. De manera que son todas las herramientas jurídicas que se establecen en una constitución para garantizar los derechos humanos de las personas. De tal manera que, por una parte, los derechos humanos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las garantías individuales lo están en la Constitución de cada país. Y que los mecanismos de activación de los derechos humanos son el derecho internacional y los tratados internacionales. En tanto que para las garantías individuales son todas las normas jurídicas, instancias y recursos de impugnación que se establecen en una constitución. Ejemplo, tenemos nosotros en el deporte en particular, establecido en la constitución, el derecho humano de toda persona de la práctica deportiva y a la cultura física. Y ahí mismo, en ese mismo párrafo. En otra parte, se establece que el Estado protegerá ese derecho a la cultura física y al deporte. ¿Y bajo qué términos? En los términos establecidos en la ley. Como podemos ver, por una parte, se establece el derecho humano a la cultura física y al deporte, y por otra, se garantiza a través de la Ley General de Cultura Física y del Deporte este derecho. Bien, ¿qué es el deporte y cómo se originó? Esto lo vamos a, a establecer con el propósito de que podamos ligar el deporte con el derecho humano y obviamente con sus vinculaciones con, eh, con las cuestiones de las garantías individuales. Bien, el deporte es una actividad física. E intelectual institucionalizada y reglamentada, que por su naturaleza supone una competencia con uno mismo o con otro individuo, de lo que deriva la medición del esfuerzo de los atletas para el establecimiento de marcas o resultados. ¿Qué significa todo el, el contexto de, esta, de este concepto de derecho? Bueno, Primero, el deporte, ¿por qué es una actividad física? Bueno, pues es una actividad motora que implica un desgaste calórico, y de ahí que se desprenda que sea actividad física, pero también intelectual, porque implica el uso del intelecto, el raciocinio, el dirimir en, en la mente eh, los aspectos técnicos, tácticos, para poder llegar a alcanzar la victoria. En una contienda deportiva. Porque es institucionalizada la actividad física que implica el deporte. Resulta que lo institu institucionalizado eh, supone organización, orden, estructura, como es el deporte. El deporte está debidamente estructurado a través de sus federaciones internacionales, estas a su vez integradas por federaciones deportivas nacionales de distintos países en una disciplina en particular y así en todas las demás. Estas federaciones deportivas nacionales a su vez están integradas por asociaciones deportivas estatales o locales del país que se trate, estas a su vez por ligas o clubes y las ligas o clubes se integran por equipos. Y naturalmente los equipos se integran por la base de toda esta estructura que son los deportistas o los atletas. De ahí que se entiende que toda esta estructura, toda esta organización implica la institucionalización del deporte. Y que naturalmente esta institucionalización también supone que esté debidamente regulada. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de gobernar, de organizar, administrar toda esta estructura con el propósito de promover, difundir, fomentar el deporte. Ahora esta la naturaleza del deporte, obviamente, eh, como comentábamos, también supone la competencia y con uno mismo o con otro individuo, como puede ser cuando uno en el montañismo va escalando, va obteniendo cimas, etcétera, lo hace uno. Eh, compitiendo con uno mismo con sus propios retos, por un ejemplo, pero con otro individuo, bueno, una carrera atlética sería otro ejemplo eh, respecto cuando se compite contra otros individuos. Y, y siempre esto va a ser con el propósito de obtener una marca. Y para obtener una marca, para obtener un récord, obtener un tiempo, una distancia, un, este, un peso, obviamente... Se tiene que medir. Y por eso es que la otra característica que tiene el, el deporte se deriva de la medición. Es mensurable el deporte. Es medible. Tiene que serlo. Porque precisamente eh, la regulación técnica es lo que, que permite que, que se pueda desprender en una competencia quién puede ganar o quién puede perder. Ahora, ¿cómo es que se originó el, el deporte? Bien, en las sociedades antiguas, pudieron haberse abierto espacios de ocio, eh, de esparcimiento, en donde los integrantes de la comunidad eh, pudieron haberse relacionado en actividades eh, de competencia relativas al sustento que ellos, bueno, más bien con la actividad con la que ellos obtenían su sustento, es decir, con la caza o con la pesca, eh, en donde pudieron ellos haber eh, eh, organizado competencias eh, en carreras, en natación, para ver quién era más, mucho más rápido, en el lanzamiento de una roca, a ver quién lo hacía mucho más lejos, o quién era más certero en el lanzamiento de, de una flecha con el arco, o el lanzamiento de una lanza, que ahora se puede reflejar con, con el lanzamiento de jabalina en, en el atletismo. Eh, la lucha entre ellos, una lucha, una contienda, eh, un combate, el esgrima, en fin, todo aquello que involucraba su, el sostenimiento cotidiano para ellos podía haber devenido de en, en estos espacios eh, de recreación o, o de tiempo libre para hacer este tipo de competencias. Inclusive la danza se se desprende de, de varios textos eh, que hablan sobre la historia del deporte como otro principio de, de lo que pudo haber este, devenido en algún deporte de los actuales, como puede ser la gimnasia, pues pasó de un rito religioso, algo cultural, a algo lúdico. Y de ahí que se den estos deportes de apreciación, como es la gimnasia artística el nado artístico, el patinaje artístico. Bien, ahora, como podemos nosotros observar, el deporte y cómo se originó, vemos que es algo inherente al ser humano, algo que con el que, con lo que tiene que haberse haberse rela relacionado desde muy pequeño eh, el hombre y desde hace mucho tiempo, y es por eso que debemos irlo involucrando como un derecho humano, como un derecho fundamental inherente a, a, los, a los seres humanos. Ahora, ¿cómo vemos esto plasmado en la Constitución y en la ley? O sea, ¿cuál es el fundamento constitucional y legal del deporte? Bueno, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, se establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y al deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes de la materia. Como lo habíamos comentado en este, arti en este artículo, en esta, par en esta parte de este artículo, porque es muy amplio, refiere que toda persona, no hay distinción si eres hombre o mujer, si tienes una raza u otra. Un sexo, eh, perdón, este, una edad u otra, eh, en fin, no hay ninguna distinción para, lo, para las personas para poder tener acceso al derecho a la cultura física y al deporte. Y le corresponde al Estado, a través de la CONADE, promover, fomentar y obviamente estimular esta práctica, protegerla, garantizarla, como a través de las leyes. ¿Y cuál es la ley que protege o más bien eh, tiene por objeto desarrollar la práctica deportiva y de la cultura física? Pues va a ser la Ley General de Cultura Física y Deporte. Bien, otro sustento o, o fundamento constitucional es el artículo 73, fracción 29, inciso J. Ahí se establece en el artículo 73 las facultades del Congreso para legislar en diferentes materias. Una de ellas, en, el, en la fracción 29, inciso J, es la de legislar en materia de cultura física y deporte. Y esto con el objeto de cumplir lo establecido en el artículo cuarto constitucional. Y ahí se establece eh, el principio de concurrencia entre la federación, los estados o entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, claro, en el ámbito de sus propias competencias, eh, dándole también la participación a los sectores social y privado. De aquí es que se deriva que se haya este, legislado en materia del deporte. No fue así hace algunos años. Estamos hablando eh, eh, de los años noventas de del siglo pasado, en donde eh, se, se emitió, se promulgó la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte. En ese entonces, este, esta fracción 29-inciso J no existía, y el sustento para poder eh, haber legislado lo, en la Cámara de Diputados o el Congreso en materia de deporte se hacía con sustento en el artículo 71 fracción segunda, en donde se dan facultades al Congreso para este, emitir sus iniciativas de ley y promulgarlas. Y en ese entonces tampoco existía un artículo expreso en donde se establecía que la cultura física y el deporte eran un derecho humano se desprendía de la interpretación del artículo tercero constitucional que habla sobre educación y de las cuestiones culturales y de ahí se desprendía que al educarse se tenía que hacer de manera integral y de ahí se desprendía que para hacerlo de manera integral tenía que estar involucrado el deporte las actividades físicas es hasta Tiempo después, estamos hablando de 1999, donde aparece ya el artículo cuarto, en el artículo cuarto constitucional, este párrafo donde se establece el derecho humano al deporte, a la cultura física, y naturalmente, previo a esto, en el artículo 73, se establece ya una facultad expresa en el, este, para el Congreso de la Unión para legislar en materia deportiva, como lo hemos ahorita observado. Pues bien, ahora, ya que vimos el contexto constitucional, veremos el legal. La Ley General de Cultura Física y Deporte reglamenta el derecho a la cultura física y a la práctica deportiva y establece, entre otros principios, el que se refiere al fomento del desarrollo de la cultura física y del deporte, así como de todas sus manifestaciones y expresiones. Ahora, no obstante lo anterior, también tiene como objeto la, la Ley General de Cultura Física y Deporte, eh, establecer bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y con la colaboración entre la federación, los estados o entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México. Esto siempre todo bajo el principio o el respeto del principio de concurrencia, en donde tanto el ámbito federal, el estatal, el municipal y en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías puedan concurrir, puedan unirse en este propósito de fomentar el deporte, cada quien bajo sus propias competencias, bajo sus propias atribuciones o facultades, sin estorbarse. Sin que haya una duplicidad de, de funciones entre ellas, para poder impulsar a la cultura física del deporte en todas sus expresiones, no solamente en la competitiva, también como lo habíamos visto y que es un derecho humano, la investigación, la evaluación de, de la práctica deportiva, eh, la cuestión de, de las instalaciones deportivas, etcétera. Todo esto se viene desplegando en la propia Ley General de Cultura Física y Deporte eh, en diferentes eh, apartados, en donde incluso también se habla sobre las cuestiones de salud, de dopaje, cuando se involucra con la cuestión de, de, de salud. En fin, cuestiones que ahorita más adelante vamos a analizar. Bien. Respecto de, de estos vínculos que existen en el en este entre lo que es la eh, en los derechos humanos, diferentes derechos humanos, con las actividades deportivas y cómo es que se garantiza, podemos nosotros eh, ir observando el primero que puede ser el derecho a a asociarse. Es un derecho humano. Todos tenemos derecho a reunirnos este, de forma lícita para cierto propósito, como puede ser el que se, con, se conjuguen la, los esfuerzos de varias personas y se reúnan para desarrollar, para promover o difundir o estimular un deporte en particular. Sea fútbol, fútbol americano, básquet, voleibol, natación, atletismo, etcétera. Todas esta, estas este, federaciones, en principio, se constituyeron en asociaciones civiles, se asociaron varias personas particulares para ese propósito, de ahí que devenga este derecho. Eh, humano que se respeta a través de esta figura de la asociación civil y que después en la ley general de cultura física se, se respeta cuando se da la constitución como asociación deportiva nacional. Bien, es ahí de donde podemos nosotros vincular este derecho a, a la asociación con el asociacionismo deportivo, en donde precisamente la ley permite que las personas se puedan reunir, afiliar a un organismo deportivo, como puede ser una Federación Deportiva Mexicana, del deporte que ustedes quieran, con el propósito no solamente de la práctica, de la capacitación, investigación de ese deporte, del estímulo, de la difusión de un deporte en particular, sino también con el propósito de reunirse. Para efectos de competir en otros estándares a nivel internacional. De ahí que eh, el asociacionismo deportivo, deportivo venga desde el plano internacional, con las federaciones deportivas internacionales, y estas estén agrupadas por federaciones deportivas nacionales. Bien. Y. En el, esto, esto hablaríamos en el ámbito del, del deporte federado. Sin embargo, en el deporte estudiantil encontramos nosotros también que se respeta este derecho de la, de, a la asociación, este derecho humano a la asociación y que se vincula obviamente con el deporte estudiantil, en tanto que las universidades se han reunido para efectos de organizarse y sectorizar lo que es el deporte en este estándar, en el estándar estudiantil, y en donde obviamente se organizan competencias eh, de alguna manera autónoma o independiente a lo, lo que es el deporte federado, y que en algún momento este sigue su propio camino, el deporte estudiantil, desde la Universidad Nacional hasta llegar a la, a la, uni, a la Universidad Internacional. Y vemos... Hay otro ejemplo de cómo se asocian los particulares, o en este caso las universidades, para esos efectos y que es lícito porque lo que se está promoviendo es el deporte y se respeta, obviamente, este derecho a asociarse a través de lo que establece la propia ley, porque esto tiene su sustento también legal y es la ley la garantía este que individual que nos permite el podernos asociarnos sin ningún problema y proteger o garantizarnos ese, ese derecho que es a, a través de, de, de la propia ley y que la propia constitución de nuestro país así lo permite haciendo el reenvío a esa ley general de cultura física y deporte el derecho a la salud como otro derecho humano vinculado al deporte lo vemos nosotros desplegado a partir de lo que se establece respecto al dopaje. también eh, respecto a la protección del atleta eh, no solamente en, el, en las cuestiones de, de los seguros de gastos médicos mayores sino también los gastos este, perdón en los seguros de vida que se contratan para la protección de los deportistas derivado del riesgo que implica la práctica de su deporte. En ese sentido, nosotros observamos que eh, la ley y varias regulaciones relativas al dopaje respetan o no solamente respetan, sino garantizan la salud del deportista. ¿En qué sentido? Porque es lo primero que, que se trata de garantizar. Eh, en que ellos no vayan a sufrir alguna lesión o incluso una enfermedad que les provoque la, la, este, la muerte, porque precisamente del dopaje se ha desprendido este, que el uso de sustancias eh, farmacológicas o métodos no reglamentarios ha desembocado en la muerte de deportistas, la muerte prematura de deportistas. Es por eso que el dopaje trata de proteger a, a, al deportista, su, la salud del deportista o el que no se lesione, porque luego ellos compiten lesionados y en ese aspecto pueden agravar una lesión. Lo veíamos nosotros en, este, en la emisión pasada, cuando estábamos viendo lesiones, que cuando uno no descansa, cuando uno no se, se alivia respecto de una lesión... En el, en el deporte y sigue con la práctica, puede incluso aumentar eh, ese, esa lesión y provocar eh, el que el deportista o en su caso los jueces y árbitros deportivos ya no puedan eh, regresar a la, a la actividad. Entonces, es por eso que en principio lo que se trata de aquí de proteger es la salud del deportista y en otro segundo plano. Que no se incurra en la trampa. De ahí que entonces estamos nosotros eh, viendo que la garantía de igualdad y de, de seguridad jurídica se ven plasmados en este, en este sentido y que protegen precisamente este derecho a, a la salud y que se ve obviamente eh, vinculado con las cuestiones de, del dopaje o las cuestiones inherentes a la a la gestión de, de riesgos de, de que implica eh, el deporte. bien, otro aspecto que nosotros eh, hemos observado, desprendido de los derechos humanos que se vinculan con el deporte, es el concerniente al derecho humano que todos tenemos al debido proceso. Y aquí es la garantía individual de seguridad jurídica la que protege precisamente este derecho. ¿Por qué? Es así porque desde la Constitución que establece que habrá leyes que protejan o que garanticen la, la actividad deportiva, nosotros observamos que en la propia ley se establecen las instancias, se establecen los recursos y los medios para poder proteger este derecho a la práctica deportiva. ¿Cómo es esto? Bueno, la instancia nacional es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, y está establecido ahí en la ley, como la que puede eh, atender y resolver el recurso de apelación, el recurso de impugnación, el recurso por el cual uno se puede inconformar cuando ve lesionados sus derechos deportivos su derecho a la práctica deportiva es a través de esta instancia, de este recurso y de la propia ley que establece el procedimiento a seguir para proteger este derecho humano que es el deporte. Esto en el ámbito nacional. Sin embargo, también vemos en el ámbito internacional que este derecho está protegido a través de la instancia que se establece que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo Internacional, el TAS. Y obviamente este tiene su propio código sus propias regulaciones que van a tener el propósito obviamente de proteger el derecho de la práctica deportiva a nivel internacional bien esto por lo que toca a la cuestión de, de contención sin embargo nosotros podemos observar en el en el mismo ámbito que esto puede suceder no a través de recursos eh, de impugnación de, de índole contenciosa, sino también hay otros que son medios alternos de solución de controversias, como es el arbitraje, la conciliación, la mediación o la amigable composición, que es como, se, como su denominación indica, son otros medios que son alternos al recurso contencioso para poder solucionar, solucionar estas controversias y que tienen el propósito de que prevalezca eh, el derecho a la práctica deportiva, que se solucione el conflicto y el deportista, el directivo, eh, el técnico, el, el entrenador continúe dentro de, del ámbito deportivo realizando eh, la actividad que le corresponde. Esto a través de estos eh, de estas herramientas alternas para solucionar este, los conflictos y que eh, son distintas. Todas, todas estas, eh, el arbitraje, la, la, la conciliación, la mediación y, y la amigable composición, tienen un este, tienen una diferencia, aunque todas eh, requieren de la voluntad de las partes para poderse llevar porque basta con que una de las partes no quiera el arbitraje, no quiera la conciliación, la mediación o la amigable composición, basta para que no se pueda llevar esto. de hecho, en el arbitraje hay un árbitro o incluso tres, un panel arbitral. en el caso de, de del tas, en el caso de la ca, de la comisión de, la, de apelación y arbitraje del deporte, estamos hablando de que son cinco miembros titulares del pleno. Estamos hablando de números nones, puede ser uno, tres, cinco, los que pueden integrar este panel, los que pueden este, dirimir una controversia. Sin embargo, para llegar al arbitraje, tiene que haber una cláusula arbitral, una cláusula en que se establezca que cuando hay un conflicto, las partes van a recurrir ante la CAD o ante el TAS para dirimir su controversia. Y ahí ya establecer el contrato arbitral en donde se va a establecer cuál va a ser el procedimiento a seguir. Ahí en el, este, ¿cómo se llama? En el procedimiento correspondiente. Bien, eh, en el caso de, de la mediación, ahí interviene eh, si un tercero como mediador, pero el único, el único trabajo que tiene, porque no tiene una participación activa en, en la en la mediación, en el procedimiento, este entre las partes para llegar a un arreglo. Son las partes las que eh, se involucran únicamente para poder llegar a, a un acuerdo. Ahí el mediador, lo el único, la única función que realiza es de puente, un puente comunicador, facilitar la comunicación entre las partes para poder ellos llegar a un acuerdo. Contrario a esto sucede en la conciliación o en la, o en la amigable composición, en donde las partes... Trata de llegar a un acuerdo, pero con la ayuda del conciliador o amigable componedor, que va a tener una actividad mucho más este, incisiva en el procedimiento. Es decir, va a tener una función más activa, incluso proponiendo eh, algún tipo de, de convenio a las partes, proponiendo soluciones a las partes para poder llegar a este convenio conciliatorio al final del procedimiento. Es así que vemos que a través de estos mecanismos, a través de los recursos de impugnación que hemos comentado y de las instancias que también hemos mencionado, se puede a través de, de la garantía individual de seguridad jurídica el proteger el derecho al debido proceso. Bien, finalmente, nosotros también podemos observar dentro del primer derecho que habíamos comentado, el derecho humano del aso asociacionismo, del, del derecho a la asociación, que lo habíamos comentado en el plano únicamente nacional. Sin embargo, esto también se da en el plano internacional, en donde... Obviamente la estructura deportiva, habíamos, nos habíamos quedado hasta la Federación Internacional, pero hay una estructura deportiva que va después de la Federación Internacional para las competencias a nivel mundial o internacional, como pueden ser Juegos Olímpicos, en donde el, el deportista, para poder alcanzar esos estándares, tiene que escalar desde su Federación Deportiva Nacional a la Federación Internacional clasificarse y hacer la inscripción a través de su Comité Olímpico Nacional, que es como la ventanilla que tenemos eh, los deportistas para alcanzar precisamente eh, las competencias de ese estándar olímpico y que organiza el Movimiento Olímpico Internacional a través del COI y que ahí obviamente involucra otra estructura más. Otra organización más, la reunión de varios comités olímpicos nacionales, de, fa, de varias federaciones internacionales y de otros organismos, como es el TAS y la Agencia Mundial Antidopaje, para la organización de, todos, de todas estas competencias a nivel mundial e internacional, en el caso regional, en el caso de los panamericanos o de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Todo esto involucra la organización, la reunión de varias de varios esfuerzos y que está permitido a través de este derecho que se está protegiendo este derecho humano a la asociación y que les recuerdo que no solamente los derechos humanos están solamente enfocados a los individuos, sino también a los grupos como es el caso, ¿no? Que protege este derecho a asociarse, eh, este derecho a agruparse y que le permite a los organismos deportivos, obviamente, el desarrollar las competencias de, de este tipo. Bien, entonces ya vimos el derecho humano a la asociación, a la salud, este, al debido proceso. También podemos mencionar el derecho humano a la equidad de género, en donde en esta constitución se establece expresamente en el artículo cuarto constitucional al decir que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica deportiva. Al hacer la mención de toda persona, y como también ya lo habíamos comentado, se refiere a cualquier persona independientemente de cuál sea su sexo. Y es a partir de aquí que se desprende cuando después dice que corresponde al Estado la promoción, fomento y estímulo a través de las leyes de la materia de esta actividad deportiva para todas las personas que en la ley se establece que todas las personas, es decir, hombres y mujeres, no importa su preferencia sexual, este su devenir social, económico, político, pueden participar en la práctica del deporte, sin distinción alguna. Y es por eso que este derecho eh, humano a la equidad sea respetado. Claro, existen algunas eh, excepciones respecto al deporte profesional y que eso se está tratando de estandarizar. Es complejo, es complicado por la cuestión eh, mercantil que está involucrada en esa situación de la empresa deportiva, pero ya existen deportistas de género femenino involucradas en el deporte profesional. Y veremos nosotros en el, en el devenir de la historia cómo esto se puede ir estandarizando. Hasta ahorita no ha sido tan rápido como quisiéramos, pero... Se ha estado dando ciertos avances. Vamos a ver más adelante. Otro derecho humano eh, que se me viene este, a la mente y que eh, está involucrado con la garantía individual de la propiedad es precisamente al derecho humano personal al la efigie, el derecho a mi imagen. Y esto está involucrado con las cuestiones de marketing. De, de, de deporte profesional de patrocinio deportivo eh, del derecho de arena que son eh, las garantías que se desprenden precisamente de la garantía del tipo de garantía individual de propiedad para proteger este derecho humano a mi efigie a mi, a mi persona y que precisamente es a través de estos eh, aspectos como es el patrocinio deportivo y que se regula este, que se puede proteger el patrimonio y la propiedad del propio deportista y el derecho que tiene este para a, este a llegarse de recursos por la explotación o por el uso de su imagen y que también esto va hacia no solamente hacia los individuos como son los deportistas sino también hacia la, las agrupaciones como es el caso del comité olímpico internacional que también ve protegida este ve protegido su, su propiedad que son la, este que es toda la simbología olímpica es decir la bandera olímpica el, el emblema olímpico eh, el lema olímpico el himno olímpico la llama olímpica la antorcha olímpica todo esto es la simbología olímpica que está este, involucrada en, este, en esta garantía individual de propiedad y que es la que protege el derecho a la imagen o ¿no? el, el derecho eh, personal de, ese, de esa agrupación porque recordemos nuevamente que los derechos humanos no van solamente o son exclusivos de los individuos, sino también de los grupos. Y en este caso estamos hablando del movimiento olímpico y todo lo que involucra la protección de, de estos emblemas a nivel este, internacional y que también lo vemos plasmado en muchas ocasiones a nivel nacional. Porque el uso de, la, de los emblemas del nombre eh, Olimpiada Olímpico involucra el permiso de, 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 del Comité Olímpico Internacional a través del Comité Olímpico Mexicano para poderlo usar. Ahí es como vemos plasmado esto. Bien. Entonces, este con esto vamos nosotros ya concluyendo nuestra exposición. Eh, Vemos cómo el deporte tiene relaciones muy, este, muy importantes con los derechos humanos y los derechos humanos con el deporte, y por qué la necesidad de proteger eh, la actividad deportiva eh, en, este, a través de las garantías que nos ofrecen la Constitución y la ley. Bien, pues sería todo de mi parte. Agradezco su atención. Eh, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema en Hablemos eh, de arbitraje deportivo. Tengan una excelente semana. Nos vemos. Hasta luego.